todos, ¿cómo están? Estoy muy emocionada de estar acá en Buenos Aires porque miro a la primera fila y ya conozco prácticamente casi todas las personas que están sentadas ahí de toda la vida, de muchos años. Así que es increíble poder estar acá y con grandes amigos. Estoy acompañada hoy por Manu Sija en instrumentos diversos. El caballero de mi derecha es de Guadalupe, de la isla de Guadalupe, y vive en Nueva York. Nos conocimos allá y es J.C. Meyer. Y, como no puede ser de otra manera, ya no más que para el segundo tema, vamos a invitar a alguien muy especial que va a estar haciendo esta semana esta residencia. Toda esta semana estamos haciendo masterclasses y conciertos compartidos entre el Teatro Colón y la Usina del Arte. Es una coproducción en donde vamos a estar presentando muchas cosas, ya les voy a ir contando, pero este chico lo conozco desde hace muchos años, nos conocimos en Boston, es un gran amigo y un gran percusionista colombiano, el señor Tupac Mantilla. Pum 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 p
es una canción de Violeta. Bueno, por supuesto, no hace falta decir que estamos haciendo toda música de Violeta Parra. Este es un homenaje a Violeta Parra. Celebramos en el 2017. Sería la semana que viene, el 4 de octubre, 100 años de su nacimiento. Y en todo el mundo están haciendo festejos, celebraciones de su música. Violeta probablemente ha sido la artista más importante en Latinoamérica de la música popular entera, no solo de la música. Y bueno, este es nuestro pequeño homenaje. Muchas gracias por acompañarnos. Y esta canción que vamos a hacer ahora, es una burla de Violeta a todos aquellos que tienen miedo de las revoluciones sociales, de las revueltas populares. Entonces convierte a todas las palabras en esdrújulas, es como un pequeño trabalenguas. Se llama Mazúrquica Modérnica. Thank you.
continuar con una canción que conocí de Violeta no hace tanto. Se llama Una copla me ha cantado. Y esta me toca a mí solita. Thank you.
la canción Yo Sola. Este es un arreglo de una canción en donde Violeta aparentemente estaba muy enojada con el mundo. No era una mujer de medias tintas. Amaba y odiaba con la misma intensidad. Esta se llama Maldigo del Alto Cielo. Maldigo del alto cielo.
bien. Esta próxima canción es una de las últimas composiciones de Violeta, en donde ella cuenta su despedida de su gran amor, este suizo que la enamoró perdidamente y que un día se fue. Thank you.
vamos a cantar, tocar ahora la canción que en realidad da título al disco que estamos presentando hoy. Detalle. Este es un disco que se grabó en Nueva York hace unos meses nada más y se llama El Gavilán. El Gavilán justamente es una pieza bastante extraña de Violeta, no mucha gente la conoce y muchos también la consideran de todas formas su obra cumbre como compositora. La idea iba a ser que fuera un ballet para orquesta, coro sinfónico, instrumentos mapuches, danzas folclóricas tradicionales, y solamente quedó esta semilla, esta primera idea de Violeta, que es una pieza que es lo que vamos a tocar ahora, enterita, y que espero que les guste. Por aquí viene este Gavilán, que es la figura de todo lo maligno en el mundo, la encarnación del diablo en absolutamente todas sus posibilidades y formas, una historia de amor tortuosa y obsesiva y todas estas otras cosas que simboliza este gavilán y la gallina, la víctima que no puede escaparse de él. Thank you.
Gaby, Gaby, Gavilán. Gaby, Gaby, Gavilán. Gavilán, 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 Gavilán. Gaby, 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 Gavilán. Gaby, Gaby, Gavilán. Gaby, Gaby, Gavilán. Gavilán, Gavilán, Gavilán.
Guzmán, Argentina, en la guitarra. Manucita, en el violín, en el sikus, en la voz. En la eléctrica, hoy, mañana vamos a estar haciendo otra cosa totalmente diferente con este caballero, tocando un instrumento rarísimo que se llama el sas, que es como una especie de bajo, guitarra, cosa extraña, de la isla de Guadalupe, el señor J.C. Meyá. Quisiera invitar otra vez al maestro Túpac Mantilla, por favor. Antes de despedirnos, esta sí es la última canción, antes de despedirnos quiero agradecerles primero a ellos por toda esta odisea porteña. Es la primera vez que vienen a Buenos Aires, ellos dos y un otro personaje que se va a sumar a los conciertos de La Usina, Jorge Rueder, y están muy emocionados con todo, con la gente, con la comida, con qué más, no sé, hicieron mil cosas. Y ellos hicieron todo lo que yo no hice, creo que en no sé cuántos años en Buenos Aires, eso es lo que pasa cuando la gente viene a visitar, pero le están pasando muy bien y gracias por acompañarnos entonces en esta primera odisea porteña con este combo tan genial humano. Le quiero agradecer antes que nada a Miguel Galperín, y a toda la gente del CTC por tenernos acá, por darnos esta oportunidad, por darnos este espacio hoy, mañana, a la gente del sonido, la gente de la producción, a todos, muchísimas gracias. Quiero agradecerle también a Adrián Yáñez, que está acá también, que es quien desde la Usina del Arte, junto con Miguel, se pusieron de acuerdo para armar toda esta semana loca. Quiero agradecerle a Ana Quiroga, a la prensa, a Paula Rivera, por los unos 100 millones de emails y WhatsApps recorridos en producción de un año entero, y a mi familia que está acá y que siempre está y que los quiero mucho y me acompañan siempre en todas, y a mi mamá especialmente, que no sé cómo me aguanta, pero bueno, me aguanta porque es mi mamá. Así que gracias, mami, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Tenemos esta última canción que no necesita presentación, así que nos vamos con esto.
más ancho pensamiento, todo lo cambia el momento. Cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan you.